Yo soy Bolívar Valera el Boli y quiero que vayas conmigo para Colombia del 1 al 9 de junio. Escríbeme al 809-994-8234. 809-994-8234. Háblame por WhatsApp que te voy a enviar toda la información y nos vamos para Colombia. La pregunta es la siguiente. ¿Para quién es que viven ustedes? ¿Para quién viven los hombres y para quién viven las mujeres? ¿Eh? ¿Para quién vive cada uno? ¿Para los demás? ¿Para ellos mismos? ¿Para el mundo? ¿Para la sociedad? ¿Para quién viven los hombres y para quién viven las mujeres? Lisoto, ¿para quién vive cada cual? Cada quien vive para cada quien. Ya. Yeah. Yeah, wow. Ya. Yeah. Vámonos a una pausa. Si tú no querías venir a este programa, tú tienes niños, una pausa. Tú tienes familia. Sí, mira, lo que pasa es, en mi caso, ¿verdad? Yo entiendo, aunque ustedes van a decir que las mujeres viven para las otras, lo sé, lo presiento, aún así, yo vivo para mí y para los míos. Okay. Entiendo eso. ¿Para quién tú sientes que los demás están viviendo? Hombre y mujer. Fuera de ti. Fuera de mí. Sí, para hacer un chisme más. Sí, para sacarle algo. Sí, no sé si tú sabías que tú vas hasta las 9. Y el primer bloque era las 20. ¿Para quién tú crees que sí viven los hombres? Los hombres viven para las mujeres, viven para ellos, para los amigos. Los hombres viven para ellos. Para ellos. Para vivir feliz ellos. O sea, el hombre se pone en pinta, el hombre compra un carro, el hombre compra reloj, se pone en pinta. Para él. Para con eso. Y la mujer se pone en pinta, se pone bonita, se pone maquillaje. Hay dos o tres mujeres perdidas. Se pone dos bolas de lado. Sí. Para ella. Para conseguir con eso lo que ella quiere. Gracias. Ariel, hermano. ¿Para quién viven los hombres y para quién viven las mujeres? Nunca he visto un hombre comprando un Rolex. ¿Y qué es para yo sentirme cómodo? Sí. Porque le gusta. No. Porque él quiere ese. Porque él se quiere ver a él mismo con ese Rolex. Mentira. ¿Para quién? Manolo sí compra un reloj. ¿Para quién para sentirse cómodo? No, Manolo ni lo compra. Cambio un reloj. No son de Avon los que. Manolo sí compra un reloj para ti. El que compra un Cartier no es de que porque a mí me gusta. No, ¿y para qué? No. Para romper. ¿Pero para romper con quién? Dios. Con los rotos. Con los rotos. Para agarrar al roto y romperlo más de lo que está. Para bandear roto. Claro. ¿Y la mujer para quién vive? Para las otras mujeres. Para las otras mujeres. ¿No vive para los hombres? No. Porque los hombres son un señuelo. No. Los hombres son una carnada. Luini, usted qué hombre a veces, dígame. ¿Para quién viven los hombres? ¿Cómo que a veces? Digo que tiene de los caminos. A veces, ¿para qué viven los hombres? Sí. ¿Para quién viven los hombres? Tengo diferencia con Ariel, porque la mayoría de hombres compran a veces, por ejemplo, tipo vehículo y cosas para echar vaina, pero también el hombre compra cosas para la mujer. Para vestir, para que la mujer la vea. Sí, porque vean. El perfume eso es para las mujeres. Para la mujer, ¿verdad? Poco es por eso usted te pone tu perfume en los puntos cardinales del cuerpo. Yeah. El hombre de barrio, compra para hacerle bulto a otro hombre, porque tiene su cuarto, no compra para eso. Ok, ¿y la mujer? Entonces, para las mujeres, no, eso es indiscutible. Las mujeres viven para las mujeres. Para la mujer. Incluso en la oficina, si una se pone el mismo vestido que compró otra, la otra se quilla. Sí. Ay, mira, compraste el mismo vestido que yo, mi amor, pero yo no sabía. Porque en el caso de la mujer, el hombre es una propiedad más. Sí. La mujer se consigue un hombre para echarle vaina a las otras mujeres. Nagüero, ¿para quién viven las mujeres o para quién viven los hombres? Vamos a dividirlo. Los hombres, según ya están divididos, no vamos a dividirlo. No. Pero te lo estoy diciendo dividido. Pero escucha. Oye, vamos a dividirlo. Pero ¿quién eres tú para estar dividiendo? Lila, escucha. Vamos a dividir los renglones por hombre y por mujer. Dale. Lo del hombre son más detallados, la mujer se resume fácil. Lo del hombre, el hombre vive según la red social que use. Sí. Okay. Facebook, él vive para su familia. Sí. La dejaron ahí hoy. En Twitter. Ya se fue. Se reconciliaron. Cuando él entra a Twitter, sí. Twitter es para vivir creyendo y haciendo creer que tú eres intelectual. Sí. Okay. Pensante. En Twitter está la gente para debatir con políticos, con tú el que teoriza, tú te metes a Twitter. Y si tú no sabes debatir, tú retuitea. Que debate. Sí. Sí. Y busque la discusión. Estoy de acuerdo. Sí, estoy contigo. Yo. 100%. Tú pones. 100% RT. Miren qué dijo fulano. Sí. Ya. Tú pones, LeBron no va para parte y te pasa dos días consecutivos en Twitter. Contestando. Tú pones, lápiz no va para parte, porque esas son cosas que jalan debate. Claro, sí.
porque... Tú pones, este gobierno va bien. Mira, tiene que cerrar la cuenta de tantas respuestas. ¿Qué vamos a hacer con el pachá? Pim, pam, ya, pim, pam, no, pim, no, no, hay unos temas. Un solo lado. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Free Farruko. Ya. Entonces, cuando tú te vas a Instagram, Instagram es el mundo... La gente cree que es un mundo perfecto, pero es el mundo que más te forza. Porque tú sabes que Instagram no, tú no puedes exhibir pobreza. Eso es el caso del hombre. Uh-huh. El hombre, sus logros, incluso, fíjate que yo tengo amigos míos que van a repuesto, a autoadorno, uh-huh, y le prueban un aro al carro y le toman la foto. Uh-huh. Aquí le cambié los aros, no, Luis se lo quita. Sí. Pero ya triunfó porque ya subió la foto. ¿Para quién tú te tomas esos selfies que tú te tomas? Sí. Lo del gimnasio, para todas mis ex. Para tus ex. Yeah. Sí. Okay, okay. Para eso sí, que el hombre se pone roca. El selfie que tú siempre tiras de vale por tres, ¿para quién es? Ah, el intercambio. ¿A quién es que tú le estás mandando ese el selfie? El intercambio. Okay. Ahí que está la camisa, okay. ¿Qué pasa? ¿Para quién la entonces, mujer la vive? Mujer. Dale. No importa las redes sociales. Lo primero que la mujer vive es para deprimirse. Para deprimirse. Sí. ¿Cómo te vive para deprimir? Sí, porque ella sabe que no caben los jeans de Sarah Bertich y eso son lo que ella quiere. No, sí, no. Sí. Ella no va a ir la plo, que ella sabe que ir la plo. No. No, 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 no. Entonces ella sale criticando a Saroch. No. Habladora, vende unos jeans que no le quedan a uno. Claro, mi como amor, ella está hecha. Es a ella. Entonces, la mujer hace creer que es para el hombre. Ajá. La mujer no puede hacer nada para el hombre. ¿Tú no sabes? Mira, si no tiene amores con él, él va a llegar solo. Sí. Si ya tiene amores, está casada y ese está seguro. La mujer lo único que busca es de qué forma está vistiendo y está viviendo la ex. Que esa es su primera superación. Eso es de que competir con Chama pero primero. No, no, no. Pero, ella compite primero con la que era la mujer del marido, claro, de allá ahora. No. Sí, incluso le hace llegar noticias. Wow, así? Pero habla con tu ex. Ahí está ella levantándose a las 5 a darle vuelta al play para rebajar. Digo, yo la entiendo, porque si fuese yo amaneciera corriendo. Esa es la vida. La mujer no le importa más nada. Deprimirse y echa vaina. Claro, okay, que no. Vámonos con el público para que nos diga para quién vive cada quien. Llámanos. 809-472-4494. También al 809-566-9455. Si estás lejos, al 1-888-308-2711. Y desde el interior, sin cargos, al 1-809-244-94. Mañanero, buenos días. Buenos días. Buen día. Qué bueno arrancar la mañana con la hermosa voz de una mujer. Adelante. Primera vez. Ay, primera vez. Elige, elige, more. Mi amor, ¿con quién tú quieres tu primera vez? Con More. ¿Con qué? Espérate. Espérate. Con Lolo. Pero ¿quién es More? No, no, no la conozco. Lolo. Te dijo Lolo. Ya hay reunión. Ay, el sábado. Dijo, ya hay reunión el sábado. Pero en mi casa. Lleva desayuno a tu casa, que hoy no te guardes. Adelante, mi amor. Yo monto con ustedes todas las mañanas. Este es el tapón, yo no lo siento. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Dime, mi reina, ¿para quién vives tú? No, yo vivo para mí, ahora la ex vive para mí también. Ah, ¿sí? Es lo que pero te digo. Es lo que te digo, ella vive para ella. Este él vive para ti. Sí, porque ella ganó el pleito ya. Sí, ella ve todo, mi amor, el Facebook, el Instagram, todo. Pero bloquea a la madre. Todo. Ok, las mujeres viven para las mujeres, según tú. ¿Y los hombres para quién viven? También para la ex. Para la ex también. Sí, velo ahí. ¿Cómo hace? Uno se supera por la ex, claro. Mira lo que te perdiste. Gracias, mi amor. Mañanero, buenos días. Mira, cuando a ti te ven en esos soberanos. De Raúl Helen. Mira. Mira dónde está ahí. Nunca la dejó. No, mi amor, ni la dejará. Mañanero, buenos días. ¿Por qué la tiene que dejar? No, es que no. Ella no quiere compartirlo. Buen día, Mañanero, buen día. Buen día, Liz, mi amor. Qué bueno de los dos, así me gusta. Con la mujer adelante. Hoy está Liz en la nube, de verdad. Volví, hoy volví. Volviste a tu nube, Liz. Cuéntame. Debes de estar. ¿Para quién es que tú vives? Chica Piña, adelante. Yo, para romperle el ojo. ¿A quién? A la ex de mi ex. A la ex. A la ex de su ex. ¿Y a la qué es? Y a la que es. Pero sí. Porque ya está clara. Entonces, para la actual y la anterior. Pero, ¿cómo va a ser? Sí, porque hay mujeres que no le importa a él. No. Le importa es ella y las ellas de él. Sí. Amalgarla. Exacto. Al grupo. El hombre es un señuelo. Ay, señores, pero es que. ¿Y eso el hombre vivir? Un instrumento. Y el hombre le dice: fulana, dos pocos esa foto. No son para ti. ¿Eh? Sí. No. No son para ti. Es para tu vida. Es para tuyirla. Mañanero, buen día. Eso es mal vivir. El hombre un comodín. Mañanero, buenos días.
Mañanero, buenos días. ¿Estás ahí? Buenos días, mañanero. Buenos días, mi amor. Adelante, bella voz. Dale, mi reina. Mira, yo digo que los hombres hoy en día viven tanto para mujeres como para esta vaina, en verdad. Sí. Porque, mira, aquel se compró un Accord. Yo me tengo que comprar un Accord del año siguiente. Aquel se compró un Sonata. Yo voy a comprar otro Sonata. Y las mujeres, últimamente, ya tú no sabes ni siquiera para quién se vive. Nadie. Si para ella, para el enemigo, para la amiga, para la hermana, porque hasta con la amiga se vive. Mi amor, ¿y tú para quién tú vives? ¿Para quién vives? Ah, no, yo vivo para mí, mi amor. Yo no tengo para ti. Pa nadie. Tú no tienes a nadie que quiera inquietar, que dale calambre. ¿Qué te digo? Que cuando ustedes se ponen pa' uno hace ya lo que uno quiera. ¿Tú estás soltera? ¿Tú sabes qué? Primer requisito del que echa vaina es negarlo. Pero perdón. ¿Tú estás soltera? Soltera. Ay, gracias al Señor. Sí. Eso es, ya. Yo soy un alma libre. Ya, eso es. Tú eres un alma libre. Ya. Ok, ya. Ok. Gracias, mi amor. Ese le ha ido mal en el amor. No. Las últimas cuatro almas libres que yo conozco. Ella elige, ella sabe elegir. Yo conozco un alma libre. Ella sabe lo que tiene, sabe con qué compartirlo. ¿Cómo que quema? ¿Qué es eso? Ey, señor, mañanero, buen día. Gerard, tú le diste arepa. Ey, pero qué bien estamos invictos a mujeres limpias. Buen día. Por la buen mañana, día, mi amor. ¿Para ministro? ¿Quién es que tú vives? Buen Oye, día. Los hombres viven para las mujeres. Las mujeres realizadas viven para otras mujeres. Ahora, las mujeres solteras como yo, tenemos que vivir para los hombres. Para los hombres, tú qué vives. Rico. Para inquietarlo. Para después encontrar otras mujeres para las cuales vivir. Para después inquietar otra. O sea, que van pasando de El hombre un instrumento. De vida, de vida. El hombre un instrumento. No, pero es que la. Señores, es un medio, es que no puede medio. Ser. El hombre un medio. Mañanero, buenos días. Mañanero, buenos días. El hermano, perdimos el invito. Dele. ¿Para quién vive cada quien? Yo vivo para mí, para romperle el ojo al otro. Okay. Sí. Bueno. Así se hace. Pero primero él vive para él. Mira, mal vivir. ¿Para quién viven las mujeres? Las mujeres viven para romper el ojo a la ex, como dice el Nagüero. A la ex, sí. Es que el Nagüero es un amargado. Al contrario. Al contrario. Tiene un corazón en TBT. No existe mujer. De ejemplo. No existe mujer que haya tenido más azar en su vida amorosa que las almas libres. No diga eso. No. Yo te. Pero llévate lo de más mí. Más hermosa una mujer de alma libre. Alma libre, rendida ya. Cuando te elige una mujer de alma libre, te está privilegiando. Es fácil. Te está privilegiando. Tú eres su real niño. Llame las almas libres. Es tan tal que el fracaso de una mujer depende de la que tenga el marido, el ex de ella. ¿Cómo así? Ella está más fea que yo, es un éxito para ella. Sí, sí, ahora un logro. Está madura. No, pero que amargada. Eso no importa. ¿Qué porque no para importa? Él. Se busca una chama, ese es, sucio. Es un placebo, no. Porque para él, esa es la que él quiere. No importa, perfectamente no importa así. Que tú la veas más bonita o no. Esa es la que él quiere. Lizoto, o sea, cuando el hombre termina con una mujer, no sale a buscar a querer otra, no. Sale a buscar una más buena. Claro. Fuera. Ya, ahí se resume la vida del hombre. Mañanero, buenos días. Ay, yo no creo. Hola, amores. Hola, mi amor, ¿cómo Hola, estás? Alicia. Hola, mi amor. Miren, chicos, honestamente, miren, la mujer, de manera general, viste para la mujer. Ahora, yo me compro algo, me quiero poner vestido, yo lo hago por mí, pero yo soy una mujer soltera y realmente lo hago como con el subconsciente, como que para buscar un novio. Para picar. Tú estás... Ok, tú lo que estás en busca. Perdón, a ver si te entiendo, mi amor. Tú lo que estás en busca un marido, porque tú estás desesperado. Yo estoy en busca un marido ahora. Exacto, tú estás en desesperación. Ok, fuera del aire, deja tu número para nosotros publicar tu necesidad. Claro. No, tú lo querías un freco atrevido. Rango de edad. Freco atrevido. Bueno, claro. No le haga caso. Para tus redes. Para subastar, para que aparezca. ¿Cómo subastar? Ella no es una mercancía. No, desespérate para que llegue, mi amor. No va a llegar con paciencia. Desespérate para que llegue. Está bien. Llévate de la que no se desespera. Se queda en desesperación. Gracias, mi amor. Mañanero, buenos días. Buen día, mañanero. Ay, buen día. Hola. Mira qué voz más rica y más suave. Ay, mamá. Para corregirle algo al Nagüero con lo del alma libre. Dale. Cuando yo digo que soy alma libre, mi amor, es porque viendo relaciones de mis amistades, sí. De los santitos que están ustedes los hombres, créeme, sí, cuando quiero disfrutar y ustedes lo disfruten, cuando no, tranquilito para su casa. Así una pregunta, mi corazón. ¿Entendiste? Ponte sí. Tremebunda, sí. Tremebunda, ponte. Una pregunta. ¿Tú solo miras cómo le va a tus amigas o tú recuerdas la última relación que tuviste, cómo te fue?
bastante mal, mi amor. Ya, gracias. Porque como ustedes se ponen a pegar cuernos. Gracias, mi amor, eso era. Gracias. No en término, gracias. Manolo, yo soy la calle, Manolo. Alma Libre lleva 4 fracasos consecutivos. Es harta ya que están. Mañanero, buenos días. ¿Quién? ¿Para quién vive cada cual? Mañanero, buen día. Buen día. Adelante, dama. Una mujer de una voz madura, de una voz templada. No la condiciones. No la condiciones. Que idealizada. Ella va a hablar con la verdad. Adelante, adelante, dama. Yo voy a hablar con la verdad como dice. Dele, verduga. No nos dé con la de mito. Las mujeres vivimos para los demás. Porque, Liz, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú vas a una fiesta de tu promoción del colegio, tú quieres ir linda, tú quieres romper, ¿por qué? Porque si tú ves la otra que estudiaba contigo, más nota que tú dices, no, yo soy la que estoy dura. Ay, pero yo quiero hacer eso todos los días. Por mí, yo me quiero ver así todos los días. Todos los días, no, pero tú siempre te encuentras con alguien. Si te encuentras con un ex, tú no quieres que te vea explotar. Por eso que quieres estar así todos los días. Con una ex de tu actual novio o esposo, tú no quieres que te vea explotado. Exacto, pero lo que está más dura que yo. Lo que pasa es que yo me quiero ver así, o sea, yo voy al gimnasio y me cuido para verme yo así todos los días. Sí, no importa que yo me tope o no me tope con nadie. Eso es excepcional. Buscamos porcentaje. De la mayoría de las personas. Claro. Sí, porque es excepcional. Claro. Yo soy un ser excepcional, ¿no? ¿Eh? Sin embargo, mis excepciones no las ventilo en público. Mañanero, buen día. Está yendo a charla. Me dice la Flower que ella vive para los hombres y para ella. Exacto. Bien. Para ella y para los hombres. Otra alma libre. Alma libre. Y esa sí sabe administrar su alma. Alma libre, sí. Aquí no Mañanero, buen día. Aquí no respetan a nadie, ni a la Flower. Buen día, adelante. No, yo vivo para la mujer de mi marido. ¿Cómo? Así mismo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así. Espera. Cuando me vea bueno, está. Bien. Opa. O sea. No, yo no. Él tiene su, bien, él tiene su esposa. Sí. Bien, y tú eres su novia. Novia. Bien, ¿y por qué tú vives para la mujer de él si ella ella no sabe que tú existes? Sí, que claro que ella sabe que tú existes. Ella sabe que tú existes. No. Es okay. Pero te conoce. Claro. No. Te conoce. Pero ella sabe que tú sigues con el marido de ella. Ajá. No. No. Opa. Pero y ella sigue con su marido aún así. No, pues ya no quiere perder. Ustedes están pulseando el que se quede con él. El marido es un instrumento. Pero una, sí. Déjame ver. Ustedes las dos están pulseando o las dos están de acuerdo en seguir con ese hombre. Estamos de acuerdo. Están las dos de acuerdo. Una pregunta. O sea, ustedes salen a cenar. Porque ella es tu amiguita. Sí, pero que él es el trofeo. Ella es tu amiguita. Una pregunta. ¿Salen a cenar ustedes? Él es el trofeo. Perdón. No, estamos en competencia. Compiten, okay. Claro. Pero ella sabe que tú es. ¿Él te tiene instalada o ustedes se reúnen para pim pam, pim pam? No, pim pam, pim pam. No. Una pregunta, pero mi corazón. ¿Él te tiene instalada? ¿Instalada te tiene él a ti? Claro. No, pues tiene cuarto el tipo. Una pregunta, mi corazón. Yo pensaba que yo lo conocía, pero no es el que yo conozco. Dale. Okay. A propósito de tu situación, ¿cómo ustedes hicieron el pasado 14 de febrero? Dale. No, el 12 para mí, el 16 también. Ay, es justa. Okay, 12 y 16 es justa. Es noble ella. Gracias, mi amor. Eso es lo que tú estás fomentando. ¿Eh? No. Eso es lo que ella está fomentando. Ella no, pero él sigue haciéndole no preguntas. No, yo no lo fomento. Tú lo estás fomentando, tú lo estás apoyando y te estás riendo. Yo no discrimino, mi amor. No. Yo no a la. Además, él está haciendo una labor de investigación periodística. Claro. Ya. Él no es periodista. ¿Y desde cuándo tú eres periodista? Que no denuncio mi fuente. Mira, Nurio, tú eres periodista. Sí, yo sí. Aquí sí. Última llamada. Dígame los números, por favor, para que nos digan quién, para quién vive cada cual. ¿Para quién vive los hombres? ¿Para quién vive las mujeres? 809-4724-4494 y desde el interior sin cargos al 1-809-244-94. Mañanero, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Ay, qué bien, mi amor. ¿Cómo estás tú? Bomba. ¡Epa! Ay, qué lindo. Ya, Jaira. Explosiva. Los hombres amanecían en 100 minutos. No, tranquilo. Bueno, yo voy a hablar por las mujeres que somos mamuts tecnológicos, que no somos muy aficionados a la tecnología. Dale. Nosotros vivimos para ver cuál es la tiranía. Uno nunca sabe de quién es que están hablando, ¿tú ves?
Entonces uno vive para arriba para ver a quién es que están acabando. ¿Quién es esa? ¿A quién me están diciendo esto? ¿Quién es la otra? Es verdad. Así vivimos. Ustedes lo que viven es perdidos. La que se cayó con la mujer. En la nube. Exacto. No, ella pagaron su boleta para tener la vida. Sí. Mi amor. ¿Quiénes son los piecitos? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Mi amor, ¿para quién tú vives? ¿Y tú para quién tú vives? ¿Tú? No, vivo para mí, para ver lo que hablan. Sí. Vive para los ojos. Ella pagó taquilla, ella nació para ser espectadora. Tú ves, ella. Gracias. Ella es excepcional también. Ella pagó taquilla. Gracias, Mañanero, buenos días. Mañanero, buen día. Adelante. Adelante, ¿para quién viven los hombres y para quién viven las mujeres? Bueno, mire, las mujeres viven para las otras mujeres y las mujeres de las mujeres de los maridos. Okay. Wow. ¿Y tú para quién vives? Palo pretamita. Exactamente.